Ay, señora, le quedó bien rico el pozole. Bueno, pero ¿qué tal los caracoles escargot que preparaste el otro día en tu casa? No, hombre, esos sí te quedaron bien deliciosísimos. ¿Qué? No, bueno, lo que pasa es que no se puede comparar una comida gourmet con un pozole. No, 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 jefa, lo que ella quiso decir, o sea, sí fui a comer a su casa porque se dio la ocasión accidentalmente, vaya, porque como si era la hora de la comida y estábamos por allí, y como si ella estudió un curso de cocina, pues sí le sabe. ¡Hazte para atrás, macaco! No te vaya a caer pozole caliente. ¡Ah! Ahora resulta que para ser ama de casa hay que tomar cursos. Tal vez yo no estudié, pero por lo menos a mí sí me enseñaron que a una casa no se llega sin invitación. Mucho menos con las manos vacías. Por lo menos unos aguacates. Jefa, por favor, ya párele, párele. Alberta, ¿no sabes qué? Mejor me voy a retirar porque tu mami está un poquito tomada. No, mira, ahorita vengo, la voy a ir a dejar a su casa. ¡Albertano! Si cruzas esa puerta, te olvidas de que tienes madre. Porque este sufrimiento que me estás haciendo pasar no tiene perdón de Dios. ¿Cómo se llama? Mira, si quieres, ahí luego te echo un gritito o te mando un mensajito de texto. Ay, se me están durmiendo mis manos. Se me está paralizando la mitad de la cara. Se me está paralizando, se me está yendo de lado la boca, chico. Ay, me van a matar de un coraje y madre, solo hay uno. Sí, justo tuvo que tocarme a mí. Cállate, babosa, que me va a dar un embolio. Se me está durmiendo mi brazo. Se me está durmiendo mi brazo. Esto es infarto al corazón. El infarto al corazón da en el brazo izquierdo, señora. Este también me está doliendo, ¿eh?